olvidará oír el haber escuchado a Luis Enrique Martínez a las 4:30 de la mañana tocando el acordeón él solito, haciendo sus composiciones. Como la música de acordeón, los acordeoneros comenzaron a hacer los bailes cantados, tomando los bailes cantados, traspasándolos al acordeón. Esa es la verdadera historia de la música de acordeón. Y para mí, cuando yo oigo todo lo que estoy escuchando de la evolución de la música de acordeón, si ustedes quieren que les hable con mi corazón, me parece que la evolución no se hizo con ese sentimiento amoroso, sino se hizo de una manera comercial. Entonces vamos a tener que retomar nuevamente esos patrones culturales para volverla a enaltecer, porque eso es lo mismo cuando tú tienes, cuando tu bandera colombiana la pisotean por algo que no dura, que es el dinero. Y me dan ganas de llorar porque solamente sé que yo vine a cantar, solamente sé que nada sé, pero de que vine a cantar, eso sí es verdad. Solamente lo que voy a hacer es cantar a lo que vine a la tierra a cantar. Nosotros tenemos preparado un chandel. Con mi mamá. Como nosotros lo hemos aprendido de generación en generación. Vamos a hacer los pozos brillantes. Se acabaron.